Hola, alumnos del noveno grado del Instituto Hondureño de Educación por Radio. Estamos en la semana número 7, week 7. En las páginas que hoy veremos, pues son 46, 47, 48, 49 y 50, es decir, de la 46 a la 50. Vamos a hacer un repaso de vocabulario. Yesterday, ayer, last night. Anoche, last week, la semana pasada, yesterday morning, ayer por la mañana, last month, el mes pasado, that day before yesterday, anteayer, Bueno, estas palabras vamos a utilizarlas más adelante, pero es importante siempre aprenderlas. Exercise 7i. Traduzca las siguientes oraciones usando el verbo to like en el pasado. Example, nos gustan los regalos. Regalos se dice en inglés gifts. We liked, nos gustaron, sería en el pasado en este caso. Nos gustaron los regalos. We liked the gifts. We liked the gifts. We liked the gifts. Le gustó el partido ayer. They liked the game yesterday. They liked the game yesterday. Bueno, aquí ustedes pueden hacer el siguiente ejercicio. Nos gustó la película. Nos gustó la película. ¿Cómo se dice eso en inglés? We liked the movie. We liked the movie. Nos gustó la película. We liked the movie. Anoche les gustó el partido de fútbol. Anoche les gustó el partido de fútbol. Entonces diríamos, they liked. They liked the game last night. They liked the game last night. Anoche le gustó el partido. A ellos le gustó el partido anoche. Ahí faltaría, bueno, en este caso, game sería el partido de fútbol. Para que ya tengan la traducción. El número 3. Anteayer me gustaron los actores. Anteayer me gustaron los actores. We liked. The actors, we like the actors. Anteayer sería the day before yesterday. Entonces nos quedaría, we like the actors the day before yesterday. Muy bien, ustedes pueden hacer el resto de los ejercicios, el 4, el 5 y el 6, ya les quedan muy pocos. Pasamos al ejercicio, o más bien al apartado 7J, el negativo e interrogativo en el pasado. Igual que en el presente, el negativo e interrogativo de los verbos regulares en el pasado ocupan un verbo auxiliar. En el pasado usamos did para acompañarlos en todas las formas. Observe los ejemplos. Este sería el auxiliar para hacer preguntas en el pasado. Did I like the actor? ¿Me gustó el doctor? Did I like the doctor? Doctor. ¿Me gustó el doctor? No, I did not like the doctor. No, no me gustó el doctor. Sería la oración negativa. Negamos después de did, colocamos la palabra not y de esa forma se forma, o de esa forma hacemos el negativo. Did you like the doctor? Did you like the doctor? ¿Le gustó el doctor? No, you did not like the doctor. No, no le gustó el doctor. Did he like the doctor? ¿Le gustó a él el doctor? No, he did not like the doctor. También podemos hacer el did con not. Podemos también en la forma o en el lenguaje hablado podría ser did not podría convertirse contraído en didn't. De esta forma, ¿eh?
Did, aquí faltaría una N. Didn't. Si no queremos decir he did not, podemos decir he didn't like the doctor. A él no le gustó el doctor. De hecho, pues en el lenguaje hablado se usa mucho o se usa solamente didn't para acortar. Did not, didn't. Observe que en el pasado la forma es igual para todas las personas. No cambia ni en tercera ni. Bueno, no cambia ninguna persona, ¿va? El verbo auxiliar va a ser el mismo y las formas del pasado también van a ser las mismas para todos los verbos. Vamos a la página 47. Exercise 7K. Conteste la pregunta en inglés según la indicación en el pasado. Examples number one. O ejemplo número uno. Example number one. Did the photographer like the job? Did the photographer like the job? Bueno, contestamos con un no. No, the photographer did not like the job. Did not, o también didn't. No, the photographer did not like the job. No, al fotógrafo no le gustó el trabajo. Did we like the cards? Did we like cards? Bueno, esta sería una respuesta para un yes. Yes, we liked the cards. Yes, we liked the cards. Yes, we liked cards. Sí, me gustaron las cartas. O los naipes. Did the saleswoman like the benefits? Ah, no. No. She did not like the benefits. No, a ella no le gustaron los beneficios. No, she did not like the benefits. No, she did not like the benefits. Number two, vamos a hacer la número dos también. Did they like the librarian? Did they like the librarian? Did they like the librarian? Yes. They like the librarian. Sí, le gusta la biblioteca. Bueno, ustedes hagan la 3, 4 y 5, les quedan muy pocos ejercicios por ahí para hacer. Pronombres posesivos. Vamos a ver un poco de pronombres posesivos. My sería el me, este es un repaso nada más. Your sería tú o tus. His, sus o de él cuando le pertenece algo a él. Her, su cuando es de ella. Its cuando es su y le pertenece a algún animal o alguna cosa. Our, nuestro o nuestros. Your, vuestros o de ustedes. Y their, sus, pero cuando son de pertenencia a ellos. Se usan pronombres posesivos para indicar posesión de algún objeto o idea. En español el pronombre posesivo cambia para reflejar la cantidad del objeto. En inglés el pronombre no cambia, o sea, es muy fácil aprenderlo. Por ejemplo, I like your shirt. Me gusta su camisa. I like your shirts. Me gustan sus camisas. Noten cómo el your se mantiene el mismo. Su y sus se mantiene la misma palabra your. Fíjese que your quedó, no cambió, en lo que decíamos, aún no cambió o no cambia, ni por la cantidad va. Bien, vamos a pasar a la página siguiente. Para usar un nombre para indicar posesión, como la camisa de Jorge, tenemos la siguiente fórmula. Se coloca el nombre, un apóstrofe y una S y lo que le pertenece. Veamos, se agrega un apóstrofe y una S al nombre para indicar posesión. Aquí hay algunos ejemplos. La camisa de Jorge. Jorge's shirt. El nombre, apóstrofe, S y lo que le pertenece. El trabajo de Kevin. Kevin's job. El nombre de que es Kevin en este caso, el nombre de la persona, la apóstrofe, la S y lo que le pertenece. De esa forma se hacen la posesión en inglés. Hay que tenerlo muy claro. Ejercicio 7M. 7M exercise. Traduzca las siguientes oraciones. Ejemplo, ¿te gusta la casa de Rose? You like Rose's house. You like Rose's house. Noten cómo la casa le pertenece a Rose, por eso se dice Rose's house. Me gustan sus sandalias. Sandals. Pero en el caso de las sandalias son de ella. I like her sandals. I like her sandals. Me gusta su vendedor cuando es de él. I like his salesman. I like his salesman. Me gustan tus ojos. Me gustan tus ojos.
I like sus ojos tienen que ser de usted. Entonces se dice your. I like your eyes. Me gustan sus ojos. Nos gusta su fiesta cuando es de ellos. Cuando es de ellos. We like their. We like their party. Me gusta su fiesta cuando es de ellos, ¿va? We like their party. Bueno, hay una oración por acá. Le gusta el arquitecto de Bob. They like Bob's architect. Les gusta el arquitecto de Bob. They like Bob's architect. Muy bien, usted puede hacer las 5, las 6 y las 7. Ya le ayudamos con una buena parte y consideramos que va a comprender muy bien el resto de los ejercicios. Ejercicio 7N. Reading comprehension. Bueno, en este caso vamos a ver la comprensión de texto. Lee el texto y contesta las preguntas de abajo. My name is James McLean. My name is James McLean. Mi nombre es James McLean. Today I had a job interview. Hoy tengo una entrevista de trabajo. I had to make an appointment with the secretary. Tuve que hacer una entrevista con la secretaria. The boss name is George Williams. El nombre del jefe es George Williams. Él es un ingeniero. He is really nice and likes to talk. Él es realmente amable y le gusta hablar. We talked about the job. Hablamos sobre el trabajo. We talked about the employee. Hablamos acerca de the employee benefits, acerca de los beneficios de los empleados o del empleado. The union and the possible salary. El sindicato y el salario posible o el posible salario. I hope that he hires me. Espero que él me contrate. I hope that he hires me. Espero que me contrate. Vamos a ver las preguntas. Ahora que leímos, usted puede regresar y contestar. What did James have today? What did James have today? ¿Qué tuvo James hoy? ¿Qué tuvo James hoy? Sabemos que él tuvo una entrevista de trabajo. Entonces diríamos, he had a job interview. Él tuvo una entrevista de trabajo. Bueno. La número dos. What is the boss name? Bueno, en esta parte usted si quiere puede traducir al español también. What is the boss name? What is his job? What is the boss name? ¿Cuál es el nombre del jefe? What is his job? ¿Y cuál es su trabajo? Muy bien, entonces diríamos the boss name is the boss apostrophe s the boss name, el nombre del jefe es George Williams. George Williams. He's an
Engineer. He is an engineer. Bueno, él es un ingeniero. What did they talk about? What did they talk about? What did they talk about? ¿De qué hablaron ellos? ¿De qué hablaron ellos? Ellos hablaron del trabajo. They talk about the job. They talk. They talk about the job. They talk about the job. Ellos hablaron del trabajo. Does Bob like the boss? ¿Le gustó a Bob el jefe? Yes, he does. Sí, le gustó. Yes, he does. Muy bien. Pueden ustedes seguir repasando esos ejercicios para mejorar su inglés. Vamos a unos ejercicios de repaso. Exercise 7ñ. Good or bad, bueno o malo. Esto tiene que ver si una oración está buena, la escribimos good, y si está mala, pues debemos desechar la palabra mala y escribir toda la oración buena. Example, Maribel liked to play soccer. Maribel like, en este caso faltaba la S. Maribel likes to play soccer. Vamos a ver la primera. I am a, hay un problema de aquí. Sería que había que tachar la A y escribir an. I am an architect. Yo soy un arquitecto. I am an architect. You like to play basketball every day. La número dos. Number two. You like to play basketball every day. Bueno, ahí está buena la oración. Escribimos good. Yesterday we like to shop. Bueno, en la número 3. Ayer sería yes. Aquí hay un problema. Yesterday. Está muy bien. We like. Sería liked en el pasado porque es ayer y aquí está en presente. Yesterday we liked. Ayer nos gustó comprar. To shop. Bueno, they, un gran error aquí, they is, sería they are janitors, consejeros, ellos son consejeros, ¿para quién? For my boss, consejeros, conserjes para mi jefe, they are janitors for my boss, ellos son conserjes para mi jefe. I like your socks. Bueno, en este caso la palabra mala es yours. Sería I like your. Acabamos de ver por ahí los posesivos. I like your socks. My dad. Bueno, aquí lo que falta es la posesión. My dad. Apóstrofe S. My dad's priest. My dad's priest is very nice. El sacerdote de mi papá es muy amable. My grandma are an waitress. Bueno, en este caso también hay un error. My grandma is an waitress. Mi abuela es una mesera. I am play, bueno, sería I am playing. I am, sería un presente progresivo. I am playing volleyball. I am playing volleyball with my teacher. With my teacher. I am playing volleyball. With my teacher. Estoy jugando voleibol con mi maestro. Our doctor is Roger's boss. Bueno, nuestro doctor es el jefe de Roger. En este caso está buena. Le escribimos good. Está buena. Good. Muy bien, he desarrollado todo el ejercicio para que no tengan dificultades. Pasemos a la página 50. Exercise
7-0. Choose the correct word. Bueno, vamos a escribir la palabra correcta aquí en estos espacios. My mother likes. Bueno, de nosotros sería our. Our. My mother likes our house. A mi mamá le gusta nuestra casa. Junior Izaguirre plays soccer. Junior Izaguirre juega fútbol. Fútbol. I have an interview. Tengo una entrevista. Vamos a hacerla para acá. I have an interview with Banco Atlántida for a job. I have an interview with Banco Atlántida for a job. Tengo una entrevista con Banco Atlántida por un trabajo. La cuatro sería yesterday. 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 Yesterday I liked the movie. Ayer me gustó la película. Rebecca and Laurie, la número 5. Like to shop. Muy bien. Luego las demás, pues creo que está muy fácil para que ustedes lo sigan haciendo y terminen este ejercicio. Por acá hay un ejercicio 7P. 7P. Choose and write. Aquí lo que van a hacer es pensar en tus amigos y parientes. Van a escribir unas cosas que les gusta hacer. Deben de usar el vocabulario y el verbo to like. Piensen en qué cosas les gusta hacer y van escribiendo aquí por lo menos unas 3, 4 oraciones. Usen el traductor si tienen alguna dificultad. Así que es todo por hoy. Espero que estudien mucho inglés y aprendan mucho más de este bonito idioma. Goodbye.